Bueno, la exposición de juguetes mexicanos es la exposición que muestra juguetes mexicanos de lo que yo considero que es la época de oro de México. Es decir, es un periodo entre los años 1920 y 1970, la época en la que florece un nacionalismo mexicano. Por primera vez somos una nación. Las artes, la literatura, la música, las grandes expresiones del México que es hoy, cuando realmente el juguete pasa de ser una mera artesanía, pasa a ser un objeto de consumo, ¿no? Un bien de consumo. Es el juguete mexicano que se hizo en talleres ya formales y en fábricas, algunas de tamaño medio y algunas fábricas muy grandes. Estos juguetes de las fábricas grandes incluye Cipsa, Plastimax, Lili Ledi, Juguetirama, Jugarama, el más famoso y el mejor juguetero de México, que es Chicho. La tienda de mis papás era una juguetería, papelería, juguetería, dulcería, era una tienda de barrio. En época de Reyes vendíamos juguete y el haber recopilado o acopiado este juguete se inicia porque yo tomaba juguetes de la tienda y los iba guardando. Bueno, los juguetes emblemáticos son, por decir algo, en primer lugar los aviones Chicho, que fueron hechos de hojalata, juguetes de muy, muy alta calidad. Tenemos de Plastimax, tenemos la carcachita de la época del rock and roll. Tenemos el fuerte Apache con el perrito Rintintín, un juguete que todo mundo recordará. De Lili Ledi presentamos todas las líneas de muñecas, algunos tiros al blanco, los rifles espaciales de Buck Rogers. Bueno, la exposición se encuentra aquí en el Museo del Juguete Antiguo México. Estamos en la calle de Doctor Olvera 15, a unas dos cuadras del Metro Obrera, casi esquina con el Eje Central. La exposición abre de lunes a viernes de 9 a 6. Y sábado y domingo de 9 a 4. Mi nombre es Roberto Shimizu, soy el coleccionista y director del museo. Estamos en Central 11.